Buenas noches, hermanas y hermanos, presentes en el paso procesional de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de los Milagros, Rey del Universo. En esta ocasión, dentro de este trayecto procesional, vamos a tener una pequeña pausa para hacer un reconocimiento muy especial a nombre del proyecto Semana Santa en Línea a Monseñor Tomás Barrio Sánchez, canónigo rector del Santuario Arquidiocesano del Señor San José. Las santas del Nazareno están llegando hasta este punto para que, ante esta imagen tan querida por el pueblo católico, se haga un testimonio de esta ofrenda que se entregará de manera muy sencilla y humilde en manos de Monseñor Tomás Barrio Sánchez. Damos la oportunidad en el micrófono para el director del proyecto Semana Santa en Línea, el señor William Enrique Cameros, para que él también dirija las palabras y nos explique el motivo de este momento tan especial dentro de este reconocimiento. Muchas gracias, Esteban. Tenemos un reconocimiento con un diploma que dice así: la Asociación de Devotas Cargadoras y Cucuruchos en Línea, Semana Santa en línea.com, Memorias de Fe, el calendario de la Semana Santa en Guatemala, rinde homenaje a Monseñor Tomás Barrio Sánchez, canónigo rector del Santuario Arquidiocesano del Señor San José, por su labor evangelizadora como pastor de nuestra Santa Iglesia Católica y quien en este cortejo procesional de la venerada imagen de Jesús Nazareno de los Milagros, Rey del Universo, cumple sus bodas de plata a cargo de esta procesión en su segundo periodo de funciones en el Templo de San José, el cual comprende del 13 de enero de 1988 hasta la fecha.
sea este un humilde pero merecido reconocimiento por su amplio legado en favor de nuestra fe, tradición y devoción en la historia de la Cuaresma y Semana Santa guatemalteca y fiel testimonio de su entrega incansable al servicio de Jesús de los Milagros. Nueva Guatemala de la Asunción, primer jueves de Cuaresma, 23 de febrero del año del Señor 2012. Firman este homenaje Padre William Castañeda, director espiritual del proyecto, Dr. Fernando Urquizú, director académico, Ingeniera Silvana Recinos, coordinadora general, y su servidor William Enrique Cameros, director del proyecto. Le vamos a pedir al Padre William que haga la entrega también en este momento entonces a Monseñor Tomás Barrio Sánchez. También tenemos otro reconocimiento al Consejo Directivo de la Asociación de Jesús Nazareno de los Milagros, Rey del Universo, el Santuario Arquidiocesano del Señor San José, por el trabajo de enaltecer las conmemoraciones de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesús en el Templo Josefino. Sea este un humilde pero merecido reconocimiento a la labor de evangelización y entrega incansable al servicio de Jesús Nazareno de los Milagros. Como un testimonio, en el día de las bodas de plata de Monseñor Tomás Barrio Sánchez, a cargo de esta procesión, en su segundo periodo en funciones en el Santuario Arquidiocesano del Señor San José. Nueva Guatemala de la Asunción, primer jueves de Cuaresma, 23 de febrero del año del Señor 2012. Firman el director espiritual, Padre William Castañeda, el doctor Fernando Urquizú, director académico, Ingeniera Silvana Recinos, coordinadora general, y William Cameros, director del proyecto. Vamos a pedir al Padre William que se entregue pues al encargado de la asociación, al señor Francisco Martínez. Y también vamos a hacer entrega de un par de fotografías y en este momento pues le vamos a dar la palabra a Johanna Lam. Vamos a pedir unas palabras a Monseñor, ya que este es un momento histórico en nuestra historia de la Cuaresma y Semana Santa. Hermanos, los hermanos, mi hermano, en especial por todos ustedes, queridos amigos, que han querido dedicarme este homenaje por los 25 años de estar siendo el encargado, digamos así, de sacar a las calles de Guatemala el primer jueves de Cuaresma a la consagrada imagen de nuestro Señor Jesús Nazareno de los Milagros. Este homenaje yo lo recibo de parte de ustedes, amados por tu Dios. Ojalá que realmente me llena de satisfacción, pero es una satisfacción muy entrañable. Claro que lo único que puedo decir, gracias Señor por mantenerme a tus pies
a los pies tuyos, Maestro, Maestro bueno y milagroso. Te doy gracias por todo lo que me has dado a lo largo de este tiempo. Quiero decir que con tu ayuda he logrado lo que se ha podido lograr. Y siento también mucha satisfacción. Quiero decir gracias, Señor, y gracias por estos corazones generosos que han tenido a bien dedicarme este homenaje. Por este homenaje lo pongo a tus pies, Señor, lo pongo a tus pies para que en tu amor infinito me sigas bendiciendo. Y sea cuanto sea el tiempo que me des de vida, yo lo dedicaré como siempre a amarte, a servirte y a mi ministerio sacerdotal, a ayudar tanto a todo el a aquellas almas que están a mi cargo. Gracias, Señor, y gracias a ustedes, mis queridos amigos, por la vida. Que tu vida, y a todos los que en una forma o en otra, las estimadas señoritas que me hicieron este obsequio, Dios los bendiga y les retribuya, porque solo Él, como el dador de todo bien, les puede dar a ustedes bendiciones. Y como digo, solo Él puede retribuir la unidad de sus corazones. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bien, es un honor para Semana Santa en Línea rendirle este homenaje a usted, Monseñor, y también a la Asociación de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de los Milagros. Tengo 20 años que conocí a Monseñor en mi retiro de preparación a la ordenación sacerdotal, compartiendo precisamente este tipo de experiencias en el acompañamiento a la piedad popular, que es uno de los pilares fundamentales en la evangelización. Y como lo ha querido llamar el Papa Benedicto XVI en Aparecida, en la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano, una verdadera y auténtica espiritualidad cristiana. Que Dios los bendiga y que en esta cuaresma sembremos bien para cosechar frutos de vida nueva en la próxima celebración de la Pascua. Que Dios les bendiga. Como agradecemos a la asociación, al consejo directivo, por concedernos este tiempo dentro del desarrollo de su consejo profesional y hacer este sentido homenaje a Monseñor Tomás Barrio. El Señor de los Milagros nos bendiga en este inicio de la cuaresma del año 2020.
Thank you.